presenta Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, Montero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy estamos todavía un poco disfónicos debido a los cambios climáticos y a una afección que me está dando en la laringe, pero gloria a Dios que estoy hablando. Por lo menos hablo y estoy muy bien, gloria a Dios que me ama y los ama a ustedes también porque los tienen con salud y hablan bien y están en perfecta condición en sus hogares. Daniela Salcedo hoy no está con nosotros, nos acompaña Juan Diego Rojas en el control máster de emisión. Daniel Felipe Alvarado Velázquez está en las redes sociales. Margarita Sánchez, Nicole Chacón, Carlos Bedoya, Nelson Becerra, El Cabo, El Cartel News, Leo, lo que pasa en Santander, Superman, Jorge Torres, en la dirección general, la productora Paola Rincón y todo un equipo de profesionales nos acompaña para decirles a ustedes que bienvenidos a las noticias con la dirección de José Velázquez Pereira. Estos son los titulares. Cae en el país en razón de un bombardeo del ejército a un campamento de las disidencias de la FARC. En Bogotá y Colombia, las FARC son los únicos responsables de la muerte de niños guerrilleros en bombardeo del campamento en El Caguán, según Ervin Hoyos, representante de las víctimas de este grupo terrorista. En Bucaramanga, intolerancia es lo que se aprecia aquí en este video donde un domiciliario por ir adelantando por la derecha le pegó a un taxi y el taxista, sin importarle que el policía estuviera presente, comenzó la agresión, pero muy mal por este policía que no le aplicó el código, ocurrió cerca al centro comercial Caracolí. En desarrollo del plan choque, el que la se la paga, construyendo seguridad, la Policía Nacional en el departamento de Putumayo mediante puesto de Santa Rosa, Cauca, dos capturados, llevaban 624 millones 950 mil pesos que serían para comprar la droga en El Caguán. En Bucaramanga, accidente de un bus de Metrolínea, que cuando el conductor de este Chevrolet Spar le invadió el carril en la carrera 15 con calle 55 en San Andresito, la isla, el conductor, por sacarle el quite, lo que hizo fue golpear más fuerte a su vehículo contra el separador. En Cali, herido un rata de 15 años cuando se enfrentó a tiros con la policía después de cometió un atraco a un cliente bancario que había retirado 2 millones de pesos en la comuna 9 de la capital vallecaucana. En Piedecuesta, camión se volcó en la Españolita. Unos aseguran que el camión se volcó debido a que el conductor iba borracho y sufrió microsueño, porque el conductor, cuando salió del carro, salió tambaleándose. Otros dicen que fue que el conductor pisó una piedra y al pisar la piedra en plena autopista se fue contra el separador y el carro se le volteó, y por eso cuando él salió del carro golpeado salió bastante mareado, pero no porque estuviera borracho. En Bogotá, par de ratas atracaron a un ciudadano y le robaron dinero y elementos de valor, pero gracias a la oportuna reacción por parte de la policía y de los ciudadanos, lograron recuperar los elementos de valor. En Cúcuta, la policía capturó a jíbaros armados ilegales y hasta estudiantes de un colegio de Villa del Rosario que nada más y nada menos estaban extorsionando a otro de sus compañeritos cuando le exigían, después de golpearlo, que les entregara cierta suma de dinero
a cambio de no hacerle bullying. Lo que diera de espalda, sí. Le digo, Antonio, está raro. Yo me meto para decirle eso. Sí, se puso unos lentes el sí, claro. En Bogotá, con gorra de policía, el líder de esta banda de ratas aterrorizaba a los clientes y a los comerciantes del sector de la ciudadela de Usme, en la capital de la República. En Bucaramanga, estos motociclistas al parecer suben al andén con la intención de robar a los transeúntes. Cuando vieron muchos y que se dieron cuenta de ellos, se arrepintieron. Pero por mirar atrás, a ver si podían devolverse, el tubo que llevaba un camión los hizo caer. Y ahí fue donde dejaron todo abandonado para evitar que los capturaran. Que venían operando en la zona de frontera. Contraventores penales que estaban delinquiendo en el sector de frontera gracias a... En la parada, tenemos dos videos de eso, ¿cierto? En Villa del Rosario, norte de Santander, la policía capturó a estos tres extorsionistas de la banda criminal La Frontera, cuando exigían o recibían 50 millones de pesos producto de la extorsión a un comerciante. Nosotros, los que estamos en contra del microtráfico, hoy queremos... En Bogotá, arrollado por un bus, murió un ladrón. Ah, perdón, esto es en Bucaramanga. El presidente uno de los líderes comunales de la Ciudadela Real de Minas, así le agradece al general Manuel Antonio Vázquez Prada por su lucha contra las ollas de microtráfico. En Bucaramanga, si esta es otra de Bogotá, sí señor, fue arrollado por un bus y murió este ladrón que trató de huir en una estación de Transmilenio, después de que a la fuerza le quiso quitar el bolso a una mujer. En Bucaramanga, ¿cómo ven a este ratica que como niña llora después de que la gente lo tenía listo para darle paloterapia debido a que había robado a un ciudadano una cadena cuando se bajó como parrillero de una moto? El de la moto escapó, pero este se quedó pagando y le fueron dando. Pero como decía ayer el general, lo salvó la policía. En su interior encontramos fruta deshidratada. En Bogotá, en el aeropuerto El Dorado, 598 gramos de cocaína dentro de figuras plásticas que se encontraban almacenadas. En 32 paquetes de frutas deshidratadas encontraron toda esta cantidad de droga que tenía como destino Japón y Hong Kong. En Barranca Bermeja, víctima de las ratas, se defendió cuando lo iban a atracar. Sacó un arma de fuego, disparó y dejó herido al parrillero de la moto. El otro rata se voló que conducía la moto. Ocurrió en el barrio Inscredial sobre la 45. En Cúcuta, la policía sigue entregando resultados operativos. Como este que se desarrolló cuando decomisaron gasolina venezolana que pretendían seguir vendiendo en las calles de Cúcuta como si nada. Mire, mi gente, para que cuando venga una llanta con un huevo o con un imperfecto... En Ibagué, este conductor le advierte a los demás conductores y especialmente a los montallantas de camiones que cuando vean una llanta con un globo o con un huevo, como dicen ellos, con un desperfecto, no la inflen, sino que le saquen el aire con cuidado,
porque de un momento a otro puede estallar y provocar una tragedia. Mucho cuidado, mucho. Estoy limpiando, doctora, pero vean. En Cúcuta, así es como roban grupos de venezolanos, todos hasta de una misma familia y con niños de brazos, cuando están atracando al otro, todos se le abalanzan como pirañas hasta que lo despojan de todo lo que tiene. En la óptica Ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y, como si fuera poco, un año de garantía. Óptica Ojos 2020. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Un accidente podría acabar con su vida. Compre su colchón de Espuma Santander y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes. Más protección. Otro producto de CIG Seguros para Espuma Santander. Campesina santandereana. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Sin plata para el SOAT, Lucía te lo fía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitet.com/reservas o a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable.